Va. Va. Cojones, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tardas tanto? ¿Eh? Estoy hace media hora llamando. ¿Eh? No vas a hacer caso de la campanilla, pues. Pues te escribo una carta, ¿o qué? ¿Qué pasa, el ministro? ¿Que llevo media hora? Perdona. Esto está frío. Está frío. Y trae leche. Leche. Para el café, que estamos cargados. Hola, Óscar, encantado de saludarte. Muy buenas. Buena tarde a todos. ¿Qué tal? Hoy hablaremos unos minutos de tu película Amigo. Para situar a los oyentes, ¿qué sinopsis les puedes explicar? Bueno, se podría decir que no es una historia de amistad, precisamente. No, bueno, es una historia más que trata más de los juegos de poder, ¿no? Que se establecen entre el cuidador y la persona que es cuidada, ¿no? Y bueno, protagonizada por dos colosos, ¿no? De la comedia negra, que son Javier Botet y David Pareja. Porque, ¿cómo te llega la posibilidad de debutar en este largo? Bueno, todo ha sido por iniciativa propia, realmente cansado un poco de intentar por otros lados, ¿no? Intentar levantar un proyecto, pues por nuestra productora que se llama El Ojo Mecánico, que llevamos 20 años trabajando, pero sobre todo en temas de publicidad, pues siempre teníamos un poco la espinita de que no habíamos realizado un largometraje. Y viendo pasar el tiempo, pues dijimos, venga, pues nos liamos la manta a la cabeza y tiramos con este proyecto. Y para desarrollar esta idea, no sé si te inspiras en alguna historia, no sé, en algún relato, ¿cómo te viene? La historia parte de Javier Botet, que es, la verdad es que somos amigos de hace tiempo, nos conocemos, hemos colaborado pues en un montón de otras producciones y siempre tenemos esa espinita, como te comentaba, de a ver cuándo hacemos una peli y tal. Y bueno, teníamos un proyecto que era más ambicioso y no salía, ¿no? Entonces, llegó un momento dado que dijimos, vamos a ver, vamos a plantear algo que podamos realizar con nuestros propios recursos. Y él sacó un poco de su cabeza, pues tengo varias ideas, a ver qué te parecen estas y tal, y de ahí surgió Amigo, me lo contó y dijimos, uff, pues esto sí que lo podemos hacer, y además era muy, muy interesante y le iba como anillo al dedo. Qué bueno, si es que la verdad que yo también soy bastante fan de Javier Botet porque es que le puede poner en cualquier cosa, sobre todo de comedia. El verano pasado me enteré que era también el de la figura esta de REC, la famosa figura que De sale. Ania Baderos. Eso. No lo Sí. sabía, me enteré el verano pasado, me enteré. Sí. Sí, bueno, él realmente, bueno, ya sabes que es casi el monstruo más famoso Sí, de, bueno, sí. Hollywood es, vamos, estaba cotizadísimo. Y pero realmente dice, bueno, pero es que te veo de humano, ¿sabes? O sea, creo que es mucho más terrorífico vestido de paisano. Y bueno, con esta coña, la verdad que aparte que es un excelente actor, es un Sí, creador sí. total. Y vamos, nos embarcamos a la aventura y vamos, yo estoy súper contento, como tanto él como David, que son amigos de la vida real también, desde hace muchos años. Pues la verdad que hicimos esta historia y la desarrollamos juntos y vamos, yo estoy muy contento como ha ido. Esa duda también la tenía, si eran David y Javier amigos de siempre, porque se nota una química especial entre ellos. Sí, bueno, yo los conozco hace tiempo. Fíjate que yo los conocía, nosotros estamos haciendo un spot publicitario para unos e-learning y ellos colaboraban en una empresa y Javier también es ilustrador, hacía el diseño de los personajes y David era un poco pues el que pues, dentro del coworking pues el que hacía pues las gestiones de todos los que estaban ahí trabajando. Y bueno, ya nos conocimos hace tiempo y claro, ellos estaban haciendo sus cortos de estos enfermos que hacen, que bueno, no todo Film Fest pues lo petaron bastante durante muchos años y de ahí parte un poco todo. Yo los conozco y ellos se conocen desde el instituto. Estudiaron juntos y la verdad es que en la vida real David ha cuidado a Javier. Así que cuando surgió esta historia, vamos, salió el nombre de pareja y lo vimos clarísimo. ¿Y
¿Qué tiene que tener la idea para que quieras pasarla a la realidad? Porque supongo eso, pues tendréis un montón de ideas y justo esta fue la que se hizo. Bueno, nos hizo un clic, ¿no? Cuando nos contó Javier, yo siempre he pensado que, como conozco a Javier, hemos trabajado con él a nivel actoral, él ha hecho también de criatura con nosotros, pero bueno, aparte de que él emana mucho alma, ¿no? A todas las caracterizaciones que hace, pero yo creo que es un actor que tiene una expresividad en la cara y que tiene un control del cuerpo perfectos. Y a nivel de hacer pues el papel de un discapacitado peculiar, ¿no? Como es en la película, no sé, me hizo un clic cuando me lo contó y dije, bueno, esto lo veo claro. A nivel de presupuesto, ¿cómo ha estado el tema? Pues poco, la verdad. Sí, hombre, realmente teníamos la opción de hacerlo con más tiempo, pero con cámaras peores y tal. Nosotros decidimos hacerlo en poco tiempo y con el mejor material de cámara y técnico posible. Entonces fue una apuesta que bueno, exige trabajar muchas horas seguidas, y bueno, eso también produce cansancio en el equipo, pero que bueno, gracias a que todos estaban súper involucrados y que también nos conocíamos de otras producciones, somos amiguetes todos, pues lo llevamos a cabo realmente. ¿Y de cuántas horas estamos hablando de rodaje? Pues hombre, empezamos con muchas ganas, pues imagínate, empezamos con, pues estaba quedando bien, pues a lo mejor también estábamos en 16 horas, ¿no? Al día. Yo un momento dado, ya a la mitad de rodaje, pues mi ayudante de dirección, José Ángel, me dijo, mira, Óscar, hoy tenemos que acabar a las 8, como sea, porque la gente ya no daba más de sí. Así que, pero bueno, no, ahí fuimos realmente con mentalidad de rodaje de guerrilla, a pesar de que, bueno, hay grandes nombres que estaban ahí, que se apuntaron, pues por amor al cine y por cariño hacia Javier y hacia nosotros, como pues Montse Ribé o David Martín, ¿no? Que han ganado Oscar, Goya y todo. Era, fíjate que ellos están acostumbrados a rodajes de Hollywood super cañeros, del Señor de los Anillos y Sí. todo. Y aquí pues se enrollaron y nos juntamos todos en una casa en la montaña y a rodar. Es que te comentaba el presupuesto porque se nota muy poquito. Hay planos buenísimos, la iluminación también es espectacular, el sonido increíble. O sea, por el tema de los planos, hay un poco de todo, que si hay planos secuencias, hay zoom, bueno, hay de todo. O sea, ¿qué quieres transmitir con, o sea, qué buscas transmitir con la cámara para esta historia? Bueno, es un ejercicio de cine puro, ¿no? De dos personajes encerrados en un espacio y cómo movernos, pues como un ajedrez, ¿no? Movernos o no movernos, ¿no? Como, me gusta mucho el cine, por ejemplo, asiático, ¿no? Que tienen como un ritmo muy muy monocorde y permite al espectador que sea mucho más, que te metas más dentro de la historia, ¿no? Y bueno, esto, pues eso, pues todo lo que hemos aprendido y todo lo que teníamos de conocimiento, pues plasmarlo en la película y jugando con la actuación de ellos como grandes estrellas y dejarles que fluyeran porque surgían cosas realmente muy, muy interesantes. Y esa iluminación tan oscura, esa falta de silencio, ¿no? Eso, bueno, no, todo lo contrario, silencios tan incómodos, ¿no? Eso. Sí, es un poco como la vida real, ¿no? Sí. Esta naturalidad y dejar que las cosas pasen en el interior de las cabezas de los personajes, ¿no? Para que el espectador pueda crearse su propia historia, ¿no? Que tenga tiempo para reaccionar, que no sea una amalgama, no sea un videoclip, ¿no? Que te vaya llevando a nivel más rítmico, sino que el espectador pueda ir pensando, uy, este está mirando así, este está pensando tal cosa. O sea, que pueden estar sentados en una silla sin moverse y el plano fijo, pero realmente está pasando ahí una batalla Sí. terrible. ¿Qué es lo más duro de que has vivido en el rodaje? Pues eso, la falta de tiempo, ¿no? De tener que realizarlo todo en una semana realizamos. Y bueno, el equipo que era también, era poco, pero eran buenos. Y el equipo pues de cámara, pues que eran, tuvimos problemas porque también queríamos tener pues ópticas así, que tuvieran reminiscencias de las películas que estábamos buscando, ¿no? De los años 70, principios de los 80. Pues un poco lo más difícil fue eso, lo que te digo, la falta de tiempo y de recursos para intentar que tuviera todo un look pues potente, ¿no? Exacto, ¿por qué has querido que eso, situarte pues eso, en 70, 80? ¿No habría sido más fácil pues hacer un poco más actual en el sentido de para temas de materiales, de la ropa, los vehículos? Sí, bueno, Javier, la idea original pues la tenía planteada para realizar en su propia casa, incluso para grabarla incluso con móviles, ¿no? O sea,
Nosotros le llevamos allí porque sí que tenía yo como una especie de fijación por un tipo de cine que me interesa y demostrar pues un poco que de lo local, ¿no? De las cosas particulares de la peninsular en nuestra, ¿no? Que tenga un arraigo. Veníamos de ese tiempo, ¿no? De una transición, de cuando yo era pequeño y veía ese tipo de películas y verás que hay muchas referencias a Maestro del Fantaterror. Y es un poco quería marcar un poco un homenaje a este tipo de cine. Yo, como te he dicho antes en off, llevo 40 minutos más o menos de película. De momento ya te digo, me está sorprendiendo porque sobre todo ese empastado que hay entre, no sé si llamarlo terror, comedia, esa cosa ahí que queda genial. O sea, en otras películas dices, hostia, esto queda como ridículo, y en Amigo funciona muy bien. Es como, no sé cómo decirte, es como el helado frito de los chinos. Que dices, sí, exacto. Es una mezcla de géneros que, exacto. Bueno, por ejemplo... el cine coreano lo hace muy bien, ¿no? O sea, que es sí, una película como Parásitos y va saltando de un género a otro, realmente le da una riqueza, ¿no? Sí que lo teníamos planteado desde un principio, porque al fin y al cabo es como es la vida, ¿no? O sea, la vida se nutre de muchos elementos, ¿no? De repente estamos viendo ahora mismo, ¿no? Una película de terror, ahora estamos en una peli de horror total, pero dramática, a la vez hay momentos que explota lo tragicómico, lo cómico, ¿no? Yo creo que es un poco el tipo de cine que me interesa, ¿no? Que haya este híbrido de géneros. Y la gente lo está entendiendo, no sé si... ¿Qué feedback te está llegando? ¿Cuál es el comentario que más ahora mismo te está llegando? Pues estamos contentísimos porque realmente todo el mundo que la está viendo le está encantando, ¿no? Es verdad que, bueno, hay gente que le gusta menos, pero en general todos los comentarios son positivos y sí que entran mucho en la historia. Y a diferentes niveles, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque también hay una decodificación distinta de la peli. Si conocen a David y a lo que hacían antes David y Javi, si no los conocen. O sea, hay gente que no los conocían y lo ven como un drama oscuro. Y los que los conocen lo ven como con una mirada más irónica, ¿no? Entonces, está muy bien que tenga todas esas posibilidades, ¿no? De decodificar lo que estamos contando. Claro, yo supongo que los que somos fans de Javier Botet y Dai Pareja, pues lo tenemos como más fácil, ¿no? De que todo lo que nos echen, no lo tragamos. Sí, pero también, bueno, se genera una expectativa, ¿no? Nosotros sí, también es verdad. Festivales que hemos estado en diferentes tipos de festivales, hemos estado en festivales de fantástico, de terror, pero también generalistas, ¿no? Y la verdad es que la película ha encajado en todos. Y sí que, por ejemplo, los que conocen a Javi y David, pues me decían, joder, pues yo pensaba que ibais a hacer una cosa así más de comedia, post-humor, ¿no? Que es donde ellos se mueven, que tiene esos elementos, porque es inherente a ellos, si ves la peli, muchas cosas que hacen. Sí, tanto. Están dentro de su universo totalmente. Pero sí que me gustaba pues cambiar un poco ese rol, ¿no? Y pues como hace un poco también Takeshi Kitano, que de repente él era un cómico de humor amarillo y fíjate los dramas de acción y trágicos que hacía, ¿no? Entonces yo los veía ahí en ese universo y veía que ese choque también podía gustar a la gente. Hablas de tus referencias, digamos, asiáticas. ¿Cuáles son tus directores o guionistas favoritos? Pues es que tengo infinitos. Ahora que esta entrevista la he llevado más por el rollo asiático porque sí que soy fan desde el principio, entonces pues... A colación de lo que decías antes de la cómo se planta la cámara, ¿no? A nivel de la altura del niño, pues por ejemplo Ozu me encanta, ¿no? O sea, es un director que me ha emocionado y que, vamos, si no lo conoce la gente lo recomendaría porque es uno de los grandes titanes del cine. Pero bueno, también, como verás, hay mucho regusto al fantaterror español, ¿no? A personajes como Chicho Ibáñez Serrador, que veíamos cuando era pequeño, me veía pues para no dormir y era como un poco el Hitchcock español, ¿no? Pero que tenía también cierto humor, cierta retranca, ¿no? Y me gustaban también mucho las historias que hacía, como mezclaba el fantástico con este rollo cañí, ¿no? Que tenemos. Ahora con el tema de la pandemia está un poco todo restringido, o sea, ¿cómo está el tema de los estrenos, los festivales, cómo está todo este tema? Bueno, la peli realmente ha sido como una montaña rusa, porque veníamos de estrenar en los mejores festivales, de ganar un montón de premios, y de repente con la pandemia, justo cuando estábamos a punto de estrenar en salas, pues se cerró todo. Es verdad que teníamos un acuerdo con un agente americano que nos cerró bastantes puertas, no sé si con la intención
de ir a una plataforma en un principio, así a nivel exclusive, ¿no? Estuvimos en HBO, pero en Centro Europa. Pues, y luego luego a nivel de estrenos, pues estrenamos a nivel técnico aquí, lo hicimos la distribución nosotros, porque todas las distribuidoras de aquí nos emplazaban a este año, dos años después de que habíamos estrenado a nivel de cines, y tampoco queríamos dejar la película que muriese tanto tiempo. Entonces, ha sido como muy raro, la verdad. Hemos estrenado aquí, fíjate que ahora mismo está en la película en Tenerife, que están poniendo esta semana. O sea que realmente vamos un poco como los viejos cómicos, ¿no? Con la lata debajo del brazo, y según donde vaya saliendo la posibilidad de poner en salas, pues ahí la proyectamos. Y ahora, bueno, pues con la plataforma Filmin, pues a ver, con mucha ilusión, a ver qué tal. Que bueno, sí, yo la he conocido precisamente por eso, por Filmin, que salía como estreno esta semana y tal, y bueno, pues vamos a apoyarla. Genial, genial, pues nada, ya apoyar todo el mundo, por favor. Sí, sí, que nos hemos dejado ahí la piel en la película, y bueno, espero que os guste realmente. A mí me está encantando. Lo que sí que te quiero... A los oyentes les gusta el tema de anécdotas. ¿Qué tal? O sea, ¿qué anécdotas has vivido así en el rodaje que puedas contar? ¿Alguna así...? Hombre, el rodaje en sí ha sido una anécdota constante, realmente. O sea, desde el origen te podía contar, vamos, horas de programa. Te puedo contar una muy graciosa. No sé si has llegado a un momento en el que Javi pues tiene una escena que se tira por las escaleras y tal. No quiero hacer tampoco spoiler. Creo que no he llegado. No me suena. No ha llegado, pues entonces no te la cuento. Hola. No, bueno, un momento que se nos mezcló la realidad y la ficción, y una noche pues Javi se hizo daño en esta escena que te comento, y ya me llamaba ya empezó a llamar con la campanilla a las 3 de la mañana, y bueno, yo estaba en la habitación de al lado, porque todo el equipo vivíamos en la misma casa. Entonces oí la campanilla, iba a verle por la noche, y él decía, ay, es que me he hecho daño, creo que tenemos que ir al hospital, tal. Y digo, hombre, no me digas, tal. Y me ponía junto a él, dándole calorcito, tal. O sea, ya realmente estábamos un poco viviendo la película de una manera total. Y desde tu experiencia, ¿qué consejos puedes dar a alguien que quiera debutar dirigiendo un largo? Pues hombre, no sé si soy alguien para dar consejos. Realmente a nosotros nos movía mucho la pasión y las ganas de hacerlo, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, bueno, pues ver mucho cine, ver muchas películas, que te impregnes, decodificar bien el lenguaje cinematográfico, que comprendas cuando una película es buena o mala, que eso es importante. Y tener un estilo, ¿no? Tener algo que te pueda definir por autores afines o... pero dejarlo que fluya y no copiar escenas directamente, ¿no? Es algo que se tiene que intentar evitar, que las cosas surjan un poco en el plató. Y a nivel de conseguir hacerlo, pues es eso, la pasión. Si al final quieres hacerlo, lo harás de una manera u otra, ¿no? A pesar de las dificultades, aunque sea con un móvil o lo que sea. ¿Tú has estado en algún momento tentado a rendirte por todo lo que veías ahí y decimos, es que no puedo con esto? Dentro del rodaje, no, todo lo contrario. Dentro del rodaje estamos súper motivadísimos y disfrutando a tope. Era como, vamos, estábamos todos, tanto el equipo artístico como el equipo técnico, estábamos todos a tope, realmente súper concentrados. A nivel vivencial, dentro de que lo que te comentaba, ¿no? De que a ver cuando sale algo, tal, pues ahí sí que hay momentos que dices, bueno, pues deja llevar un poco, ¿no? Es que no todo depende de ti. Pero no, a nivel de rodaje estamos ahí muerte con la peli. Qué bueno. Y ahora mismo, no sé si te has metido en otros proyectos o prefieres un poco pues darle más cancha. ¿Cómo está este tema? Con el tema este de la pandemia, nosotros con la productora, sí, es verdad que como nos dedicamos mucho a la publicidad, no sé si conoces ese mundo, pero es estar trabajando 24 horas y todo para ayer, ¿no? Y exige una exigencia de tiempo y de estar todo el rato involucrado. Entonces, con esto sí que me ha dado tiempo, a pesar de que siempre lo he hecho cuando he podido, ¿no? En ratos libres, sí que he podido desarrollar proyectos más en profundidad y realmente, pues, le da bastante caña, hasta el punto de que tengo ahí varias series de diferentes géneros, varios largometrajes. Estoy colaborando también con otros compañeros en la elaboración de guiones y para presentar ahora, a ver si tenemos suerte y podemos dar un pasito más del que hemos hecho con el amigo. O sea, que ha sido como meterte gasolina, ¿no? También. Sí, claro. O sea, en vez de quedarte ahí pues
fíjate que nos pasó que Javi también estuvo enfermo, después de todo esto que estamos también, se puso enfermo con el COVID, estuvo muy, muy grave, y nosotros estamos ahí muy preocupados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios salió para adelante, él es inmortal, y eso, y yo me lo he tomado un poco por aprovechar y levantarme, escribir y desarrollar todas las cosas que no había tenido tiempo de hacer antes. Así que mira, por ese lado, hemos empezado a escribir y a desarrollar cosas. A ver qué pasa. Qué bien, qué bien. Pues ya para ir cerrando la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? O déjame un titular. Déjame alguna así, una cosita. ¿Un titular con respecto a amigo? Sí. Pues no sé si decirte el claim de la película, que parece que está haciendo mucha gracia. Ah, pues venga, surgió, vamos. Surgió. La película es como Intocable, pero con hijos de puta. Ah. Que realmente no tiene mucho que ver con la peli, pero surgió de una manera muy, muy orgánica en el rodaje, ¿no? Porque no sé si has visto esta escena que están Javi y David que están al lado de un lago, de un río, que están ahí como una escena muy bucólica, y con todo lo que habíamos sufrido, lo que veníamos viviendo durante toda esta semana, ¿no?, de rodaje intenso, el jefe de producción, que es Pedro Toro, nos, le salió esa frase, ¿no? Entonces la verdad es que nos hizo mucha gracia, estallamos todos de una manera de risa, y se ha quedado un poco como el claim de la peli. Sí. Que sí que define un poco todo lo que estábamos viviendo ahí. De hecho, me suena escuchar esta frase, pero en versión en inglés. No sé si la habéis metido en el tráiler o en el teaser. Me suena haberla visto en la sí, frase. Sí, luego la hemos adaptado a otros idiomas según hemos ido a festivales. Pero realmente que lo entiendan así, ¿no? Como en Francia, por ejemplo, les hizo muchísima gracia en el Festival de Toulouse, que por cierto ganamos también un premio ahí muy importante. Bueno, felicidades. De nuevos cineastas. La gente que había allí realmente les hacía como una gracia especial, ¿no? Porque ya sabes que Intocable ahí es como, vamos, es lo máximo. Entonces, claro, que tuviéramos esa cara, ¿no?, de decir esa frase y plantear la película de esa manera, ¿no? Y con ese clip les hacía mucha gracia. Decían, no, y es mucho mejor que Intocable, para mi gusto. Y bueno. Pues genial, lo vamos a dejar aquí. Óscar, ha sido un placer charlar contigo este ratito y aprender de ti sobre cómo funciona el tema de los rodajes. Muchas gracias, muchos éxitos. Aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues muchísimas gracias. Pues nada, para lo que queráis, aquí estoy. Bueno, siempre hablábamos con Javier Botet, que es un gran amigo nuestro, de hacer una película, ¿no? Él realmente ya estaba en otro estrato, ¿no? Está en Hollywood haciendo un montón de pelis, es el monstruo más requerido, ¿no? Entonces surgió esta idea que tenía Javi de estos dos amigos, ¿no? Uno paralítico y esta relación enferma que tenían. Y dijimos, bueno, hablando con Elena, que es la productora, dijimos, esto sí que lo podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, vamos para adelante. La empezamos a desarrollar con David, como está basada en él. Él ya la conocía hace tiempo. Los tres estuvimos desarrollando el guión. Cuando ya teníamos la idea bastante avanzada, se lo comentamos a Alberto Morago, porque nos hacía mucha ilusión que fuese él el que hiciese la foto. El equipo es reducido y está compuesto por nuestros amigos y gente que ha trabajado muchas veces con Óscar y Elena en su productora. Entonces hay un ambiente muy familiar. Venga, preparados, amigos. ¡Motor! Oye, chicos, nos colocamos para rodar, ¿eh? El pene de Javi está solo actuando. Todos estamos haciéndolo con muchas ganas. ¡Vamos! Como si nos regalaran, venga, que se puede hacer una película. La historia es entretenida, es interesante, personajes hipnóticos, desagradables, patéticos. Yo estoy muy contento, yo estoy convencido de que estamos haciendo algo muy, muy especial. ¿Cámara graba? Sonido graba. ¡Acción! Es un rodaje bastante complicado porque se ha planteado hacer una película con muchas escenas, muchos planos, con una factura de mucha calidad. Todo el mundo está hincando el codo de una forma impresionante.
acción. Ni es un drama, ni es una comedia, y a la vez lo es todo. No se van a esperar ese contraste que va a ir pasando entre escena a escena. Es una película que se mueve entre diferentes géneros y que va fluyendo desde el drama, pasando por la comedia, el thriller e incluso convirtiéndose en un horror onírico. Es una mezcla de género, no podría decirte, pues es un drama, es un... O sea, tiene un poquito de todo y con mucho gusto hecho. Es una historia de amor-odio entre dos personas que no saben vivir ni entre ellos, pero tampoco sin ellos. Las amistades tóxicas, esas amistades en las que están todo el día juntos, que no se pueden separar, pero tampoco pueden vivir juntos. ¿Chicos? En definitiva, es una metáfora de lo que pasa con la vida, del desgaste, de los pequeños acontecimientos, de los grandes acontecimientos. La esencia de la culpa convertida en terror. O sea, es culpa, 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 y eso... A mí, personalmente, me fascinaría encontrar un bicho tan extraño, o sea, una película así, y diría, ¿qué estamos viendo? ¿Dónde estamos? Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de la claqueta metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.